Buenas noches, soy su querido robot Chamanbot. Existen muchos millonarios en el anime que son ricos porque sí, como Ricky Ricón. Otros millonarios filántropos que solo quieren el bien de la humanidad, como el Traumas. Pero al contrario de ellos, existen millonarios que con cuyo poder e influencia podrían conquistar el mundo y tenernos bajo su reinado monopólico. ¿Quiénes son estos tacaños que podrían poner en jaque a la humanidad? Pues quédate para averiguarlo. Sean todos bienvenidos a este Top Genérico. Empecemos con el Profesor Oak, el pionero en la investigación Pokémon. Todo inició con un joven Profesor Oak lleno de vida y vigor, viajando por el mundo recolectando información de los Pokémonis a través de sus bellos dibujos, qué ataques tenían, en qué nivel evolucionaban cada Pokémon. Es el Darwin del mundo Pokémon. Lo único malo es que tenía que hacerlo todo él solito. Conseguir comida, armar la carpa, desarmarla, dibujar, cada estupidez que se le cruzara. ¡Pero qué flojera! Nunca saldría de la pobreza de esta forma. Hasta que el día prometido llegó una revelación. Producto de su encuentro con Celebi, viaja en el tiempo al futuro, conociendo a tres intrépidos muchachos, haciendo exactamente lo mismo que él, explorando el mundo Pokémon sin ninguna tutela de adultos. Pero más importante aún, recolectando valiosa información Pokémon, sin saberlo, de la cual nuestro joven Oak podría sacarle un jugoso provecho. Es ahí cuando ideó su maquiavélico plan. ¿Por qué esforzarme en hacer todo yo solito, cuando puedo explotar a mocosos que hagan mi trabajo sin siquiera pagarles? Es así como monta su laboratorio siniestro Pokémon, donde le regala a pobres niños ilusionados Pokémon iniciales, atrapados por otra persona, claro está, para darle la ilusión que serán maestros Pokémon, aunque fracasarán eternamente. Pero esos fracasos vendrían ligados de más viajes para seguir intentándolo. En consecuencia, más información recolectada para él, completando su Pokédex sin siquiera salir de su casa. Y no solo no les paga ni uno, sino que sin saberlo, se queda con parte del dinero que le mandan a sus mamis. Piénsenlo, solo hay 3 Pokémon iniciales cada año o mes, por lo que los cupos de nuevos entrenadores son limitados. Y quien maneja los cupos tiene el monopolio. Lleno de madres luchonas desesperadas para que sus hijitos se vayan a tener peleas callejeras con desconocidos para que traigan el pan a la mesa. Recibe sobornos para reservar esos cupos. Todo calza. En un mundo donde todo gira en torno a los Pokémon, que él tenga el monopolio de todo el conocimiento de estas criaturas, la decisión de el poder de decidir quién o no es un nuevo entrenador, con los iniciales en su poder, y por último, el poder monopólico de las madres, podría conquistar al mundo. Desafío a cualquiera a contradecirme en comentarios. Un poder monopólico perturbador, sin duda alguna, pero palidece ante los siguientes puestos de este top. En el puesto número 2 tenemos a Maximilian Pegasus. Era un joven pintor quien deseaba pintar los más bellos paisajes durante sus travesías, y como no era un pobretón como el Profesor Oak, podía darse ciertos lujitos como ir al mismísimo Egipto. Ahí conoció los poderosos juegos de azar y faraonas que gobernaban en ese entonces. ¡Juegos de piedras! Es ahí cuando creó el juego de cartas más popular luego del solitario, Duelo de Monstruos, basándose en ese misterioso juego de las sombras egipcio. Para financiar su imperio utilizó su ojo del milenio para leer las mentes de todo Wall Street y tener una ventaja injusta en el mercado accionario. Siendo el creador, tiene el absoluto monopolio de todo el movimiento de intercambios de cartas, especulando con su valor según cuántas cartas imprima o no. Así que puede hacer que un literal pedazo de cartón de unos centavitos valga miles de dólares, literalmente, por su rareza, para luego llenar el mercado de ellas y obtener suculentas ganancias hasta que el mercado se sature y la misma carta valga menos que un barril de petróleo. Pero qué rica la inflación. Esa mafia monopólica lo ha hecho amasar fortunas incalculables. No solo es millonario, sino que también todopoderoso, teniendo en cuenta que en este mundo todo se decide por los duelos. Siendo el Jesús de los cartones, puede literalmente crear cualquier carta que le da una ventaja injusta, y como buen otaku, crea monitos de manga.
superando inclusive al mismísimo rey de las trampas locas. Por si fuera poco, a cualquiera que le lleve la contraria lo manda un ratito al reino de las sombras, convirtiéndolo en el millonario más poderoso de Yu-Gi-Oh, aunque todo el dinero del mundo no le alcance para revivir a su peor es nada. Llegamos con el Dr. Blackjack, quien es el mejor médico de todo el mundo, legendario talento, que es capaz de curar cualquier tipo de enfermedad, sin importar qué tan difícil sea, gracias a sus habilidades quirúrgicas. Aunque su personalidad es huraña y reservada, solo saliendo de su baticueva cuando el deber llama, o más bien, quise decir, cuando los billetes llaman. Solucionalo rápido, solo tú puedes decidir. Es tu hermano, ¿no es cierto? Son 30 millones, ni un centavo menos. Ya, bueno, sí, una cosa es valorar tu trabajo, que está muy bien. Otra cosa es ser un usurero y aprovecharse de la desgracia ajena, cobrando millonadas de yenes. Pero como él es el único en el mundo que puede realizar ciertas operaciones, puede darse el lujo de regatear con la vida de los demás. ¡Qué feo! Muy irónico si conoces la historia del doctor cuando era joven en Young Blackjack. Este anime cuenta la vida del doctor como estudiante y cómo este tuvo que vender su alma a la mismísima mafia para pedirle dinero a los prestamistas que le ayudarían a pagar sus estudios. Él mismo sintió en sus carnes lo que significa vivir en un cuchitril contando cada tallarín para llegar al fin de mes, pues se le olvidó todo y ahora cobra sin piedad. Así es como este cochino codicioso ha construido su fortuna a base del miedo de irse al patio de los callados que posee la gente, naturalmente. Y al igual que Préstame a tu mamá Oak, también explota a querubines para que sean sus asistentes, en este caso Pinoco, una muy pequeña. ¡Aló FBI! Bueno, técnicamente no es una pequeña niña, sino un tumor extirpado de una chica de 18 años que cobró vida, a la cual el Doc le construyó un cuerpo. ¡Ay! Todo el realismo de la serie se fue a tomar por Q. Hablando de realismo, en un capítulo curó a un extraterrestre cumbiero ganándose su lealtad y la de su raza, incondicional, de millones de años luz, con una tecnología avanzada de la misma proporción. Con ese poder tecnológico de su lado, sería capaz de conquistar a la Tierra a base de un ejército de cumbia. Y no solo eso, con su poder de otorgarle vida a objetos inanimados como Pinoco, podría tener una armada de zombies, ejércitos de aliens con tecnología super avanzada, más un ejército de inmortales. Junto con el monopolio de la salud, lo convertiría en alguien que inclusive el mismísimo Pegasus no podría ni tocar. Llegamos a la mejor cazafantasmas de todos los tiempos, favorita de toda la familia, inteligente, millonaria e intrépida. Era déspota con absolutamente todo el mundo, pero aún así todos la amábamos. A diferencia de... Hablando de amor, esta chica está enamorada de su único gran amor, los billetines, tanto así que su técnica más poderosa es su mano bien apretada. No suelta una habichuela esta tacaña, ni siquiera al pobre Yokochima funado cancelado degenerado, a quien le paga 2 miserables dólares la hora. Ni siquiera para un humilde café del Starbucks le alcanza al pobre. Claro que esta poderosa espiritista no solo es de temer por su mezquindad, no, sino que siendo la exorcista más poderosa del mundo, puede controlar los espíritus a voluntad, poniendo en jaque a la humanidad al pedir cuantiosas sumas de dinero por exorcizar espíritus que posiblemente ella misma podría liberar. Podría ser un capítulo de Close Cazafantasmas. ¡Tú no! Teniendo tantos sellados en su haber, haciendo al ejército de zombies de Blackjack completamente inútil contra ella. Y al manejar todos los espíritus de todo el universo, esto también incluiría a su armada de aliens y del reino mismísimo de las sombras, por lo que más encima tendría el poder de las cartas del faraón, teniendo a todos los lugares anteriores de este top absolutamente bajo sus fríos e inmisericordes zapatos, que son de muy alto tacón. Todo calza. A ver, discútanme en comentarios. Emprender solo es algo que llena de orgullo, pero no hay nada más bonito que un negocio familiar, y en esto destaca la familia de los locos Soldic. Les ha ido tan bien con su negocio que su mansión es una atracción turística y tienen el suficiente dinero como para pagar su propio team de mayordomos de élite y una puerta gigante que haría desmayar a cualquier testigo de... Bueno, pero te estarás preguntando, ¿cuál es el negocio familiar? La familia Soldic se compone de puros sicarios, o sea, gente que hace ropa. Como el padre que confecciona ternos de madera a la medida, la madre que teje calientitas frazadas de césped, la hermana confecciona hermosos sombreros de gladiolo, y el pequeño Killua, quien cose bolsitas para llevar tus rupias tan bonitas que te robarán el contenedor de corazón.
pero la más peculiar de todos los integrantes es su hermanita, Aluka Soldic, quien tiene un poder muy particular, el cual es conceder un deseo a cualquiera. Chillones de dólares, alcohol gel, papel higiénico, pero como nada es gratis, ella pide a cambio que le cumplan tres peticiones. Si el deseo es pequeño, pedirá peticiones simples, como que le des paseíto de caballito o que le regales un barril de petróleo. Pero si el deseo es cochinamente codicioso, puede pedirte desde que le des un órgano de tu cuerpo hasta que le traigas algo del supermercado. La dificultad de las peticiones van aumentando y aumentando. Si en determinado momento eres incapaz de cumplirlas, lo pagarás con tu vida. De formas que darían para un top 7 de Luna de Plutón. Ahora imagina que personas piden llegar a cargos de poder que de otra forma no llegarían. Están obligados a cumplir sus peticiones. Si es que no quieren padecer a base que lo inyecte luz solar en el cuerpo, imaginemos que esas peticiones sean un beneficio para la familia más allá de las cosas materiales o el poder. Podría literalmente conquistar al mundo si lo quisiesen, incluso obligar a que terminen su manga. Ninguno de los puestos anteriores podría tocarle un pelo a la familia con el poder infinito concedido por Aluka. Seguramente el enfrentamiento con los demás dueños de los top anteriores será el tema que tratará la siguiente saga de Hunter x Hunter el 2026. Aluka, cura a tu creador, por favor. El único emprendedor que podría superar este increíble poder monopólico es el siguiente, Gendo Ikari, de Neon Genesis Depression. Era un pobre muchacho sin siquiera un pasado conocido ni en la wiki de Evangelion, pero fue escalando posiciones cuando se metió con una científica ricachona, Yui Ikari. Inclusive adoptó su apellido para que le llegasen algo de sus milloncitos. Pero no solo le interesaba eso de la muchacha, ella tenía conexiones con SEAL, una organización secreta y muy poderosa que estaba construyendo el robot más poderoso conocido por la humanidad. Los Eva. Con esas criaturas divinas, cualquier persona podría literalmente conquistar el mundo sin ningún poder que lo parase. Así que gracias a las conexiones de su peor es nada y volverse en su viudo curioso, logra ponerse a la cabeza de las creaciones de estas imparables máquinas. Pero este desalmado hombre dejó botado todo lo demás para alcanzar su nuevo objetivo, convertirse en el mismísimo dios de este mundo. Gracias a los otros planes secretos de esta organización, poder convertir a toda la humanidad en jugo. O sea, a ver quién de los otros escombros de los puestos anteriores llegó a estos niveles de poder con sus mugrientos negocios. Nadie podría pararlo. Ante cualquier amenaza de bajarlo del poder, pues simplemente te convertiría en Fanta. Aunque bueno, pues solo existe una persona que podría detenerlo y ella está en el primer lugar. Por fin llegamos al primer lugar con, sin lugar a dudas, no la millonaria más poderosa, sino la científica más poderosa de todos los animes y monos chinos en general, superando inclusive al mismísimo anime de culto de Ricky Marty. Ya con solo 14 años fue capaz de crear un rastreador capaz de encontrar los objetos divinos del mismísimo weón que nos creó. Objetos tan poderosos que literalmente pueden concederte cualquier deseo, sin restricciones estúpidas, dejando a la enana de Soldic en el olvido. Por si fuese poco, su compañía tiene el monopolio del elemento económico más importante de todos, el transporte. Las cápsulas son pokebolas que sirven para cualquier cosa, vehículos, comida o hasta casas enteras. Con esa facilidad de movilidad puede transportar cualquier recurso a cualquier lado del mundo, inclusive agua suficiente para saciar la sed de una población entera, quitándole completamente el negocio de las aguas frescas al chavo. Con ese gigantesco poder sobre los medios de distribución, puede hacer lo que quiera con la economía. Si ella decidiera no fabricar más cápsulas, todos los productos se encarecerían por la dificultad de su transporte o almacenamiento. Pegasus estaría de rodillas pidiéndole que le almacene sus toneladas de cartón. Si alguien intenta oponérsele, simplemente tiene que buscar las esferas del dragón cuantas veces quiera para deshacerse de sus contrincantes. Pero estarás pensando, a ver, robot desgraciado y conspiranoico, con vida de lo que tienes. Pero además te preguntarías, las esferas del dragón tienen un límite, ¿ah? ¿Cómo podría hacerle frente a enemigos más poderosos como los anteriores a este top? Pues muy fácil, amigo mío, con su mayor invento hasta a la fecha, la máquina del tiempo, donde puede ir y volver cuantas veces quiera en el tiempo para cambiar el futuro, destruyendo a sus enemigos cuando son... Pero no es cierto, si alguien viaja al pasado, ese pasado se vuelve su futuro.
Y lo que fue su presente se vuelve el pasado. ¡Cállate! Bueno, inclusive si es así, puede crear infinitas realidades donde ella es la mismísima más poderosa, creando una ciudadela de Bulmas donde podría controlar absolutamente, literalmente todos los universos y realidades habidas y por haber, con el poder de infinitas realidades, manipular el tiempo, las esferas del dragón y la economía del transporte. No hay quien le ponga un dedo encima. El encierro me está haciendo mal. Bueno, voy a leerles mis ideas para próximos videos hasta que me vayan a dejar un like, comentario y campanita. ¿Cuál es la mejor pose de todos los yoyos? En el 10º lugar tenemos a Giorno Giovanna, cuando de manera sagaz y varonil toca a su stand Gold Experience peligrosamente cerca de su...